Buenos días, seguidores de la República. Hoy tenemos un foro muy interesante, un tema que tal vez es el tema de los últimos, que pueden ser tal vez 15 años o más, energía eléctrica. El papel que va a jugar la energía eléctrica en la reactivación económica del país post-COVID-19, la oportunidad que existe también de ser esto un aliciente más para que nuestras industrias desarrollen, sean más productivas, tengan un montón de facilidades que se pueden ver de forma positiva en la economía del país, incluso en momentos en que esta semana se inició la discusión de la fijación de la tarifa para el 2021, en el que ya los industriales, y aquí tenemos a don Carlos, uno de los invitados, está pegándose el pulso muy fuerte para los grandes consumidores y por supuesto que esto es un tema que nos la trae. Hoy invitamos a don Carlos Montenegro, que él es, es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, a don Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y a don José Corrales, que es empresario cogenerador, que de hecho vamos a empezar con usted, don José, usted que conoce bien el mercado, que conoce bien la situación, nos regala unos números, un poco de lo que ha sucedido en los últimos años. De acuerdo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir. Vamos a esperar a don José unos segundos mientras nos comparte pantalla porque nos quiere presentar una serie de datos, una serie de gráficas. Como les comentaba, bueno, esta semana inició, ¿verdad?, el tema de la discusión de la parte tarifaria. Y así sucesivamente vamos a ir conversando con todos los tres invitados del día de hoy. Don José, ya ahí está la presentación. Sí, digamos que la historia de la generación eléctrica en Costa Rica se puede dividir en tres periodos. Hay uno muy interesante que es básicamente desde que empezó el sistema de energía, veníamos creciendo a unas tasas relativamente altas. Entre un 4 y un 6% anual. Y eso se mantuvo hasta el año 2008. En el año 2008 fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos que nos afectó mucho a nosotros. Se estabilizó la demanda entre el 2008 y el 2009. Y después de eso hubo un cambio completo. Dejamos de crecer a un 4 o 6% y empezamos a crecer entre un 1 y un 6%. Se puede ver aquí cómo cambia la pendiente de la curva. ¿Y por qué fue eso? Porque aquí era una Costa Rica mucho más industrial al principio, aquí es una Costa Rica más de servicios, y hoy estamos en este momento, donde la demanda por primera vez se cayó por completo en la historia del país. Es una cosa que nunca había sucedido, salvo un poquito en el 2008, pero ahora la caída fue bastante, aunque ya hay algunos trazos de recuperación. Hay una cosa que es importante. Uno, se está recuperando la demanda con respecto a un competidor comercial que pueda tener Costa Rica. Aquí tengo el caso de Panamá. La línea roja es Costa Rica y la línea azul es Panamá. Vean que Panamá venía creciendo muy violentamente, casi se interpeló a la demanda de Costa Rica. En este año cayó violentamente, igual que nosotros, pero la recuperación de Panamá ha sido mucho más grande que la de Costa Rica. Eso es la historia de cómo ha sido la demanda. Otro dato que quiero compartir con ustedes es el precio de la energía. Permítanme. Los precios de la energía en la región. Estos son estas líneas muestran el 2019 del precio de la energía en el MER y estas muestran el precio de la energía en el 2020. Vean la brecha que se originó. Aquí lo más importante es que hay momentos en que la energía vale menos de 3 centavos. ¿Y a cuánto se la están vendiendo a ustedes en las casas? Muy cerca de 20, y a los industriales muy cerca de 14. Pero Costa Rica está exportando energía a 4 centavos. Eso quiere decir que estamos subvencionando producción y consumo fuera del país. Aquí lo dejo por el momento.
¿Aló? Sí. Don José. Estoy. Ok, listo. Bueno, vimos ya bien los números, don José. ¿A qué se debe este tipo de acciones? ¿Usted por qué piensa que se da este tipo de ejecución encaminadas o no? ¿O cómo hacemos para encaminar ese tipo de cosas a que existan rebajos en las tarifas que necesita el país? Rebajos reales va a haber hasta que haya mercado, hasta cuando el precio, hasta que haya precio que refleje eficiencia. Mientras haya tarifas, vamos a seguir con precios altos de la energía en el país. Perfecto. Don Carlos, usted que también tiene un buen conocimiento de este tema, ¿cómo lo han visto todo, viendo los números que nos presenta don José, desde la perspectiva de la Cámara de Industria, ustedes que siempre han sido, están ahí en la punta, siempre luchando por este tipo de acciones, ¿cómo lo ven las acciones que está ejecutando, bueno, en este caso el ICE a lo interno, para encaminar esto a lograr rebajas en las tarifas que necesita el país? Sí, nosotros reconocemos que desde que doña Irene Cañas asumió la presidencia del ICE, ha habido un cambio de actitud totalmente en cuanto a la necesidad de tomar medidas tendientes a controlar el crecimiento de las tarifas y a buscar la reducción. El caso, por ejemplo, de Diquís, que era un proyecto que pues, nos generaba mucha angustia porque la experiencia era que cada proyecto nuevo que se hacía se planeaba un costo y cuando se ejecutaba a 2 veces el costo o hasta 3 veces el costo y eso inmediatamente en un sistema eléctrico nacional en el que no hay un mercado abierto, lo que hay es un mercado de tarifas 100% reguladas, se traducía en aumentos de tarifa. Entonces ahí creo que esa decisión de parar el proyecto de Iquis pues fue una buena medida y con la incorporación de doña Hazel Cepeda pues nos han enviado mensajes positivos de que están haciendo gestiones para reestructuración de sus deudas y para lograr eficiencias a lo interno. Entonces, pues en ese sentido, pues creemos que hay un cambio que va en la línea de hacer una hoja de ruta para seguir controlando ese crecimiento que venía en los costos, que duplicó las tarifas prácticamente del año 2007 al 2013, 2014 ya se habían duplicado las tarifas y después de ahí bajarlas en estos años, pues ha sido una lucha fuerte. Entonces, por ahí pues vemos muy bien esos esfuerzos del ICE y esperamos que haya pues un seguimiento de todos los actores que estamos involucrados en esto para garantizar que de verdad esa hoja de ruta pues vaya en la dirección que la necesitamos de generar tarifas competitivas para un país que está pues en un problema alto de desempleo y que necesita que la inversión y la reactivación económica pues permita brindar oportunidades de empleo y reactivar la economía. Entonces, dada la importancia que este insumo tiene para la producción industrial, pues la Cámara de Industrias es insistente en que hay que buscar tener esas tarifas en el nivel más competitivo posible. Perfecto. Vamos a introducir aquí a don Pablo Heriberto Barca, por supuesto, porque ¿cuál es la reforma legislativa más urgente, don Pablo, para que el desarrollo del sector energético pueda fomentar realmente la reactivación económica del país? Y también después le cedo la palabra a don José y a don Carlos, que me imagino que tendrán algo que decir en este tema. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, un saludo a los compañeros y a los costarricenses. Diría que es difícil en un solo proyecto de ley arreglar este tema. Es un problema que Carlos hace un, digamos, pequeño resumen de lo actual, pero que tiene una historia gigante de malas decisiones y de además arrastrar problemas estructurales en general. Entonces,
Diría que no existe un proyecto de ley que arregle esto. Deberían ser varios proyectos de ley que arreglen el tema, comenzando, diría, por el tema de cómo es la rectoría y quién ejerce la rectoría. Me parece que el MINAE ha sido muy permisivo. En realidad, la rectoría, a mi juicio, siempre estuvo mangoneada por un actor o un jugador del partido. Un equipo de la cancha que es el ICE, y en ese entendido entonces se ha presupuesto que siempre iba a existir el monopolio y por lo tanto entonces no importaba cuánto riesgo financiero o cuál costo financiero implicaba cualquier proyecto, y a toda costa lo que se buscaba era salir a decir que teníamos energía de producción limpia, una producción limpia que a cualquier costo. En ese entendido creo que una, diría, presunción, que es un discurso muy lindo, pues tiene un efecto. El efecto es que en la tarifa es muy caro sostener proyectos que han sido presupuestados en 100 colones y terminan costando 500, que también tenían una proyección de producción de un 75, un 80% y están al 40 o al 30. En ese entendido, creo que, decir, aquí hay un manojo, hay todo un contenido de malas decisiones que hay que empezar a corregir. ¿Cómo se corrige? Bueno, ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo en cómo. Yo tengo un proyecto de ley para quitar todas esas malas inversiones de la tarifa. Bueno, se han opuesto todo el mundo porque lo que dicen es, de, entonces, ¿cómo hace el ICE? No, no, ¿cómo hizo el ICE para hacer eso y ahora que los costarricenses lo paguen? Sí, es una decisión que hay que tomar. La decisión es fuerte, sí, claro. Bueno, también, ¿cómo podemos regular el centro de control? ¿Cómo es que se llama, Carlos? El centro de Sí, control de sí, energía, sí, sí. el CENSE. ¿Eso debería tener independencia o no? Esa es una discusión que debe tener la Asamblea Legislativa, que ha estado postergada. ¿Debería estar dependiendo del ICE o no? ¿Debería estar en la administración del MINAE de una manera imparcial? Para evitar los piqueos famosos que le critican a los privados. Todos estos temas, digamos que estoy haciéndole un resumen de los temas importantes. Tal vez no le puedo decir que hay un proyecto de ley para cada uno de ellos. Puede ser que sí, pero son las discusiones que no se han tenido en la Asamblea Legislativa y me parece que son fundamentales. El otro tema, hay varios más, pero digamos, adicional a esto, hay otras propuestas de activar la generación distribuida, que también tienen oposición fuertísima de todo el mundo, porque claramente esto rompe todo el esquema normal en el que estaba orientado el país a un tema de producción y le permitiría a la gente, desde por lo menos mi perspectiva, que es un proyecto de ley que yo presenté, que hay otro más integral que recoge este y lo implementa como una opción, pero lo hace más amplio. Es precisamente que uno pueda tener paneles o energías alternativas en los diferentes centros de producción o casas y que eso se netee de la factura o se reintegre su consumo. De manera que me parece, este no es un tema que esta Asamblea Legislativa haya discutido con profundidad. Existen proyectos de ley, pero no han tenido un análisis ni un debate, digamos, prolongado. En ese entendido, creo que es un pendiente, hay que decirlo. Y ciertamente yo coincido con Carlos en que este es un tema de suma importancia para la producción y que más bien debería ser una de las prioridades en el entendido de que bajar un colón o un 1% o 2 o 3 o 0.5 ya significaría una gran ayuda para el sector productivo. Perfecto, Pablo. Don José, no sé si usted quería agregar algo, igual, don Carlos. Sí, en consonancia con lo que dijo don Pablo, el último ejemplo de un proyecto que se desbocó en precios fue Reventazón. Ubiquémonos. Cuando lo iniciaron, dijeron que iba a costar 800 millones de dólares. Costó casi 1.500. Ahí casi duplicó el precio, el costo, ¿verdad? Y dijeron que iba a producir 1.500 gigavatios hora por año. Y no ha producido ni 1.000. Entonces, estamos con un proyecto que costó el doble y que produce una tercera parte menos de la energía.
es, si uno hace un número rápido, esa energía vale 2.6 veces más de lo que se tenía planificado. Y eso lo estamos pagando todos. Y a nadie le han jalado las orejas, que yo me haya dado cuenta. Eso es. Claro. ¿Don Carlos? Sí, gracias. Tal vez en dos comentarios. Uno es que desde hace 16 años estábamos pues en esta discusión porque por allá por 2007 hubo unos apagones y hubo una serie de problemas y entonces se hizo muy evidente que había que hacer algo. Y entonces en ese momento pues se habló de una ley general de electricidad y se preparó y trabajamos en grupos con las distribuidoras eléctricas, el ICE, el ARECEP, había un grupo, se llamaba Comité de Enlace, me acuerdo, y se preparó un proyecto que permitía, digámoslo así, abrir el mercado de la generación eléctrica. Eso fue en la administración de Óscar Arias. Luego, en la doña Laura se dijo que era muy agresivo ese proyecto. Y entonces se pensó en otro. Y ya cuando estaba listo, pues se pensó que también no tenía viabilidad política y que solo había que hacer uno más chiquitito, que solo habría la generación. Y al final no ha habido voluntad política o ha habido un temor tremendo a que poner esto en discusión seriamente vuelva a abrir lo que era el famoso combo del ICE y se vuelvan a lanzar la gente a la calle. Mientras tanto, pues lo que se vio fue que se subieron las tarifas, lo que se vio fue que hubo un abandono de la rectoría y la planificación del ICE, la planificación del sistema la llevó a cabo el ICE, donde había una fuerte participación del área de construcción del ICE, donde lo que interesaba era construir nuevos proyectos y así pues tuvimos esa cantidad de proyectos que hoy lamentamos que hay un exceso de capacidad en el país, digámoslo así. Tenemos una demanda que ronda los 1.700 megas de potencia y una oferta que ronda los 3.500 megas de potencia. O sea, tenemos prácticamente el doble de la capacidad instalada en el país y eso, por supuesto, se traduce en costos. Y ahorita me acaba de informar un miembro de la Comisión de Energía de la Cámara que hay tres o cuatro proyectos de generación privada que ya el ICE se terminaron los contratos y les dice ya no les compro, pero como no se han hecho ninguna corrección en el sistema nuestro, el único comprador que puede comprarles energía es el ICE, y entonces si el ICE no les compra, esa capacidad está desperdiciada. Y no se puede colocar, digámoslo así, en el mercado centroamericano o en ninguna otra forma. Entonces, por ahí, digamos, un comentario en la línea de esa necesidad de hacer mejoras en las leyes que, digamos, se ha pospuesto reiteradamente en Costa Rica. Después vino el gobierno de Luis Guillermo Solís y no habló del tema, y el de don Carlos Alvarado, que en la misma campaña él dijo que no iba a tratar este tema, que era un compromiso de campaña, y entonces por eso la única fuente, digámoslo así, de posibilidad de meterle alguna presión al sistema en cuanto a la mejora de competitividad va por lo que pueda hacer ARECEP y el autoconvencimiento del ICE de que al entrar una nueva tecnología como es la de los paneles solares y las baterías, que poco hemos hablado del tema en el país. Sin embargo, ya en el último Congreso de Industriales, la empresa Tesla nos dio una charla al respecto. La combinación de paneles y baterías pues permite que las empresas que hagan eso rebajen el costo promedio de cada kilovatio hora que consumen o de todos los kilovatio hora que consumen. Y eso, pues, en alguna manera le está poniendo una competencia, una presión que nunca le puso una ley, pero que ya la tecnología se la está poniendo al sistema. Y creo que ahí hay un cierto sector ya en el ICE que entendieron, y en el sistema eléctrico en general, que entendieron que es mejor arrollarse las mangas y hacer algo. Al menos eso esperamos nosotros.
Y pues en ese sentido, la historia, digámoslo así, del sector eléctrico y la búsqueda de competitividad, pues se ha quedado ahí un poquito empantanada. Y como lo mencionaba don Pablo Heriberto, el proyecto de generación distribuida, tanto el proyecto de ley como el reglamento, de ahí no salen, es como la cosa que viene, pero no está publicado ni el reglamento, y en la Asamblea Legislativa tampoco avanza el proyecto de ley como tal vez se esperaba por parte de los usuarios. Entonces, en esa línea, lo único que nos queda es la parte de que Arecep controle un poquito el tema y el trabajo que hagan ya por su decisión propia las distribuidoras y generadores. Y en esa línea, no sé si puedo pasar al tema un poquito de las tarifas. En esta oportunidad, la Arecep planteó una propuesta, sí, o sea, le exigió al ICE que presentara información para hacer un ajuste de tarifas. Una de las razones importantes es que hay una ley aprobada desde julio del 2019 que obligaba al ICE a aplicar el 100% de las normas NIF, normas internacionales de información financiera, desde julio del 2019. Y ya estábamos casi que terminando 2020 y no se habían aplicado. Entonces, y eso, como ha salido en los medios, implica pues una reducción importante en las tarifas, porque si no se cumplen esas normas y se toman los fideicomisos financieros como fideicomisos operativos, lo que estaban es cobrándole a los consumidores unas cuotas de fideicomisos para, digámoslo así, pagar plantas que tienen una vida de 30 años o 40 años, pagarlas en 10 o 12 años. Eso también estaba afectando las tarifas. Y por eso, en esta oportunidad, además de los esfuerzos, digámoslo así, tanto de Arecep por controlar costos que por ley no pueden ser incluidos en las tarifas, como los efectivos esfuerzos del ICE por bajar sus costos, permiten, digámoslo así, que en esta fijación que está haciendo la Arecep, los costos de generación bajen en un 20% aproximadamente. Y esto se tiene que traducir en una rebaja en las tarifas. Entonces, lo de las normas NIF más algunos controles adicionales de Arecep permite hacer esa rebaja. ¿Cuál es la diferencia que estamos teniendo nosotros en este tema? Que usted lo planteaba ahí como que estábamos en un pulso. Realmente lo que ha generado una cierta o una fuerte incomodidad en todas las empresas de la media tensión B es que la rebaja, digámoslo así, no se está repartiendo equitativamente y prácticamente. El análisis que nosotros hicimos cuando le metemos el costo variable de la generación es que de lo que estaban pagando en diciembre a lo que pagarán en enero, les rebaja cerca de un. A las empresas que logren negociar en un rango pudiera bajarle un 3%, y a las que no, que entran en el rango máximo, más bien les subiría cerca de un 1%. Y esa no es la expectativa que se tenía. ¿Por qué? Porque se había anunciado tanto por las autoridades del ICE como de Arecep, como el mismo presidente de la República, pues que venía una rebaja que permite al sector industrial pues reactivar su producción y aumentar inversiones, empleo, uso de la capacidad instalada, etcétera, porque venía una rebaja sustancial en las tarifas. Entonces, hay sectores en que sí van a recibir una rebaja importante. Algunos consumidores, hasta de 30%, de 8%, 12%, pero no así la tarifa de los grandes consumidores industriales que usan intensivamente la electricidad, que lo usan a lo largo de las 24 horas y por tanto son los consumidores, digámoslo así, que menos costos le aportan al sistema por la forma en que consumen. Los que consumen solo en picos a ciertas horas del día, pues exigen tener una gran capacidad instalada atrás
ociosa, esperando que los usen esos 15 minutos, 20 minutos, 2 horas al día. Y entonces la realidad de la tarifa es que debería reflejar el costo que genera cada uno de los sectores, y el sector industrial no es el causante de esos picos de demanda. Es un consumo en volúmenes altos y estable a lo largo del año, a lo largo del día, perdón. Entonces, por eso es que estamos pues pidiendo a la ARECEP que en la resolución final pues sea un poquito más equitativo en la repartición de esa rebaja que tanto estábamos esperando. Perfecto, don Carlos, gracias por la explicación, bastante llena de información. Algo le pasó a don José porque se desconectó de la llamada. Vamos a ver si se vuelve a conectar, porque también me interesa mucho conocer la parte desde la perspectiva de los cogeneradores. Pero creo que, bueno, dentro de todas las cosas que hemos venido conversando, me preocupa mucho que los tres comentaban algo, y es que no se sabe o no se tiene bien claro cuál es el rol que tiene el MINAE como punta de la coordinación del sector eléctrico, ¿verdad?, para favorecer todo el tema de reactivación económica, porque hablamos de un montón de actores y un montón de acciones, pero si ellos son la punta, ¿qué hacer con eso? Don Pablo, usted dice que en la Asamblea cuesta conversar este tipo de temas y que de parte del Ejecutivo es prácticamente nula las acciones hacia favorecer el sector eléctrico. ¿Qué podemos desarrollar ustedes desde la perspectiva de la Asamblea? Y don Carlos, también, ¿qué pueden esperar los industriales para el ente rector, que en este caso es el MINAE? Sí, efectivamente creo que haya habido una omisión histórica. Y Carlos tocó un tema que es fundamental, que es aplicar las normas internacionales de contabilidad. Esa ha sido una lucha que este diputado se ha echado al hombro junto con la diputada Silvia Hernández, hay que decirlo. Hemos sido insistentes en que el ICE cumpla la ley. Yo además he solicitado a la Contraloría que establezca las responsabilidades administrativas de quien no ha o ha hecho omisión de la ley. No es un tema de que al diputado Vargas se le ocurre hoy, es un tema de que la ley exige que haya un cumplimiento, y eso implicará una baja en la tarifa inmediatamente, de manera que el atraso realmente debe tener consecuencias, así como decía don José, que no ha habido consecuencias en el tema del reventazón, deben haber consecuencias en el tema de la tarifa, en el tema de las normas internacionales, y eso es, digamos, otra de las omisiones del rector. Sí, eso no debería ser un diputado o otra diputada la que esté atrás de esto, debería ser el rector del sector quien esté abogando por los usuarios, porque al final lo que yo creo aquí es que hay gente que está ensimismada en cumplir un fin que es simplemente decir tenemos energía limpia, pero no es eso, es que el usuario tenga una tarifa aceptable. Y lo que no puede tampoco pasar es que hoy estemos con tarifas muy altas, que durante 20 años va a ser así, y después de 20 años va a ser muy barata. Pero entonces no hay una distribución real de cómo administrar eso, y eso significa, o eso es consecuencia precisamente de que el MINAE no ha tenido el papel fundamental que debería de tener. Hacer una reforma de ley podría ser una opción, pero me parece que hoy tiene las potestades para tomar decisiones, y es un tema de voluntad política, un tema de priorización y un tema de que se entienda que la generación eléctrica no es para poner una foto de que somos chivísimas porque tenemos producción limpia, sino que es barata. A mí me sorprendió bueno, y además es cierto, y además es típico, y no es la primera vez que se dice, que la energía que vendemos hacia afuera es mucho más barata que la que consumimos aquí. Eso me parece realmente indignante. Sí, un país que no tenga claro cuál es la consecuencia de aseverar eso y que lo digan con todas las palabras, me parece que es un irrespeto a los ciudadanos y al sentido común. Y en el entendido de que si hay pendientes, entiendo que el proyecto de generación distribuida existe, pero creo que hay que tomar decisiones mucho más complicadas.
la situación financiera del ICE, si bien existen una serie de activos que pueden respaldar y un patrimonio importante, creo que la salida, y lo digo con todas las palabras, la salida sería vender algunas de esas plantas generadoras para hacer una readecuación financiera correcta, para quitar un poco, limpiar el estado financiero y que obviamente eso permita pues una mejor administración. Claro, para alguna gente decir esto es que ya vamos a vender el país y perder la soberanía y todo un drama. Pero lo cierto es que entonces la consecuencia de no hacer eso es que la energía es muy cara. Y entonces, realmente aquí estamos en un tema más allá de la idiosincrasia, es un tema de que es estructural. Me parece que las decisiones en el tema energético deberían de emanarse del Poder Ejecutivo, el presidente de la República debería de tener un apartado de su agenda para esto, y eso va a repercutir en el sector productivo, en la competitividad del país. Yo no sé si don Carlos puede, digamos, ampliar sobre esto, pero lo cierto es que yo sí he notado algunas voluntades de doña Irene en temas de readecuación financiera de las operaciones que existen. Y han habido anuncios, pero cuando usted ve fideicomisos a 10 años con tasas muy altas y cuando deberían hacer a 30 años con tasas mucho más competitivas y que eso no y que eso tarde más de 2 años en corregirse, realmente aquí lo que estamos es ante un tema de voluntad política y de no priorización. De manera que los retos yo no los veo tan complicados en términos de legislación. Porque además entiendo que en la Asamblea Legislativa tenemos voluntad para resolver un montón de temas. Pero esto, insisto, es un tema de priorización y de voluntad política de casa presidencial. Perfecto, don Pablo. Ya se nos unió otra vez don José. Don José, estábamos comentando un poco el tema de la falta de guía de parte del ente de rector en la parte energética, como lo es el MINAE, y qué papel debería estar jugando con todo el tema de la reactivación económica. Don Carlos Montenegro nos dio una explicación muy llena de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años y en referencia de muchos problemas que tenemos. Me gustaría conocer su opinión respecto a esto. Todo paradójicamente se me fue la luz en la casa, ¿verdad? Por eso me tuve que salir. Un apagón. Un apagón aquí. Entonces, primero que todo, hay varias cosas que aclarar. Costa Rica tiene 3.400, 3.700 megavatios instalados de potencia. Y la demanda son 1.707, el año pasado fue el máximo. Ok, eso es potencia, eso no es energía, no es lo que mueve las máquinas. Energía, la cosa está un poco más apretada. El año pasado sobró un 2% de la energía que se exportó. Y este año, con la reducción de la demanda de un 2%, está sobrando un 5%. Tenemos un colchoncito de un 5% que se va a quemar en los próximos 2 o 3 años. Volviendo a ver hacia atrás, cuando los países norteamericanos abrieron los mercados y rompieron las compañías monopólicas estatales, eran porque estaban en crisis y quienes entraron a solventar la crisis cobraron caro porque venían a jugar riesgo y a instalarse rápidamente. Costa Rica no está en esa coyuntura, no estamos en crisis. No dejemos que lleguemos a la crisis para hacer algo, primera cosa. Entonces, es un buen momento para hacer lo que propuso don Pablo Heriberto. Ok, vendamos plantas para pagar la crisis. Ojo, es peligroso. El peligro está en que hay una nueva tecnología que ya no está tocando a la puerta, está sentada en la sala, que es la generación solar. Y esa generación es barata. Y esas plantas que se le venda a un tercero tienen que competir contra una planta solar de generación barata. Entonces, de un pronto a otro, las plantas de ICE hoy valen menos de lo que valían hace 5 años. Se perdió el mejor momento para abrir el mercado y vender lo que se tenía que vender. Está pasando lo mismo que pasó con el Bancrédito en este momento con el ICE. Su valor está reduciéndose porque hay una nueva tecnología. Entonces, ¿es el momento de hacerlo? Sí, pero hay que hacerlo rápido. Perfecto, don Carlos, ¿tenía algo que añadir usted respecto a este tema?
Pues respecto a la necesidad de incorporar, de hacer, digamos, nueva legislación, es evidente, ¿verdad? O sea, ahorita, por ejemplo, Panamá nos está dictando cátedra, dándonos un diplomado en, perdón, Guatemala, sí dije Guatemala, en el tema de mercado eléctrico regional. Entonces, ahí varios ticos ahora estamos recibiendo lecciones de todo el avance que ha habido en Panamá, en Guatemala, en Panamá. Los mercados, digamos, que se han animado a hacer su reforma eléctrica, energética. Y pues en Costa Rica, pues no vemos una reforma integral, todos le tienen miedo, no ha habido ambiente, y yo diría que hay que esperar el próximo gobierno a ver si abre la puerta, digamos, para apoyar una discusión que tenga éxito. En este sentido, que yo creo que dados los cambios tecnológicos y demás, pues ya se vuelve mucho más urgente. La rectoría del MINAE, pues siempre ha sido un tema porque desde hace muchos años el MINAE nombra o el gobierno nombra en el MINAE pues un ministro que es del área ambiental. Eso es una realidad. Y hace mucho tiempo que no hay, digámoslo así, un experto en el área energética que sea el que asuma la rectoría. Y entonces, pues tradicionalmente la rectoría más bien se le ha dado al actor principal, que es el ICE, que genera y distribuye el 80% de la electricidad. Y bueno, en el caso por el otro lado de los combustibles, a Recope, que es el que conoce pues el teje y maneje. Y entonces hay muy poca capacidad en el Ejecutivo para el análisis y la dirección, digámoslo así, la rectoría que se requiere para visualizar las necesidades de los diferentes sectores y proyectar pues acciones para ir atendiéndolas en el futuro. Entonces, en esa línea, Daisy, tenemos que empujar pequeños proyectos o proyectos parciales que puedan tener éxito, eso está bien, y uno de esos evidentemente ha sido la separación del CENSE de la línea jerárquica del ICE para que el CENSE tenga total libertad y objetividad de poner a caminar en cada minuto del día, en cada hora del día, las plantas de generación que menor aporte le van a hacer al costo de la electricidad y entonces se beneficia en todo el sistema y el consumidor que es, digamos, la pieza final clave. Si el CENSE pues depende jerárquicamente del ICE, por supuesto, uno sospecharía que va a tener una prioridad las plantas del ICE. Y pues en ese sentido, ahora, por ejemplo, estos contratos que no se han renovado, no sabe uno si realmente esos contratos podrían vender a precios más bajos de lo que nos está costando las plantas que está operando el ICE, pero ya como no están contratadas, no estarían en el sistema. Entonces, evidentemente, pues hay que hacer esas reformas y si un camino es ir dando pasos, pues damos el paso del CENSE, demos el paso de la generación distribuida y cuando se alineen un poquito los planetas, ojalá en la próxima administración, pues volvamos a retomar ese tema de hacer una reforma integral del sistema eléctrico que pues ponga como centro de atención el consumidor y las necesidades del consumidor. Y entonces, pues juntemos todas esas piezas que han andado un poquito sueltas, como la rectoría, el CENSE, el ICE como operador principal y las diferentes empresas de distribución eléctrica que también se han metido en los últimos tiempos a generación eléctrica, desviándose un poco de su core business. Entonces, creo que sí, o sea, se debe trabajar, esperemos que la próxima administración abra la puerta a algunos temas de energía, como es esto, como es el gas natural, por ejemplo, para buscar un país competitivo. Entendemos la necesidad de tener armonía con el ambiente, de tener procesos productivos limpios, de aprovechar la fortaleza del país que se ha posicionado en este tema.
pero no podemos dejar de lado la competitividad y permitir que empresas que operan en el país tengan que trasladar a otros países porque los vemos sumamente caros y poco competitivos. Y cuando lo que necesitamos es más inversión, más empleo, ponernos atractivos, digámoslo así, para la inversión extranjera, no hagamos nada y dejemos pues, que el sector eléctrico pues tenga las tarifas al costo que hayan, digámoslo así, en que hayan incurrido y que no necesariamente favorece la competitividad del país. Perfecto, don Carlos, muchas gracias. Ya me quitó casi que todas las preguntas que tenía para el final, don Carlos, con esto del CENS y con toda la actuación que se viene desarrollando. Don José, me gustaría también conocerlo, porque incluso don Pablo Heriberto lo dijo en su primera intervención, este tema del CENSE, ¿realmente debería existir una separación? ¿Debería ser un ente independiente completamente del ICE? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no conozco ningún otro país en que el centro de despacho sea parte de un gran de una de las generadoras. Eso no tiene lógica. No tiene lógica porque no se hace un despacho económico, se hace un despacho a dedo. Entonces no, eso tiene que sacarse del ICE y ojalá con gente que no esté muy, que no dependa en planilla del ICE. Es muy importante eso. Que se les quite el amarillo. Perfecto. Nos queda poco tiempo. Prácticamente don Carlos estaba desarrollando un cierre bastante, digamos, de todas las aristas que tiene el tema eléctrico, el tema tanto del manejo del ICE como la parte de la generación privada, lo que vendría con el tema de generación distribuida. En síntesis, les regalo un tiempo a cada uno de ustedes para desarrollar una conclusión respecto a lo que hemos conversado. Sé que podemos seguir conversando de otros temas, los vamos a seguir invitando para conversar de temas puntuales que hemos ido viendo en prácticamente estos 50 minutos que tenemos de estar conversando. Si quiere, conversamos con usted, don Pablo Heriberto, desde la perspectiva de qué debería darse. Está claro que es difícil que en esta Asamblea Legislativa puedan discutir grandes acciones, ya lo dijo también don Carlos, pero bueno, dejar una base respecto a esto también es importante y se viene la campaña política. Creo que es un tema importante porque esto genera rebajas y por supuesto competitividad que al final se traduce en empleo y es necesario en el país. Bueno, yo, digamos, este es un tema de absoluta relevancia en términos de, por ejemplo, incluirlo para ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional, porque esto podría generar dinero. Es decir, esto es una reforma estructural que podría perfectamente negociarse en términos de que, en, por ejemplo, la comisión que yo presido de reforma al Estado, podamos tener una serie de proyectos que arreglen y la independencia del CENSE, que establezcan el tema de generación distribuida, que eliminen los malas decisiones de la tarifa. Es decir, podría priorizarse una serie de proyectos que al fin y al cabo van a generar no solo dinero en términos de ordenamiento de las finanzas, tanto del ICE como del país, sino que además podría permitir reactivación económica de primer orden. Ese es un reto. Yo creo que este tema no es prioridad para el PAC ni para su gobierno y por lo tanto, en ese entendido, no lo veo en la mesa. Yo lamento que eso sea así. Creo que es una oportunidad que tiene Costa Rica. Y bueno, yo esperaría que en la campaña los diferentes actores estén dispuestos a conversar de esto. Le pido a los costarricenses que exijan que se habla de este tema, preguntarle a los candidatos que especifiquen cuál es su posición con respecto a generación distribuida, a la independencia del CENSE, a los activos mal administrados y mal financiados del ICE, cómo es el tema de la visión del mercado eléctrico, si lo quieren cerrado, si lo quieren en monopolio, si lo quieren competitivo, si no lo quieren competitivo, cómo se está administrando el tema exportación y cuál es el plan de exportación que tiene. Y bueno, y la realidad también que está en el mercado centroamericano, que Nicaragua se ha convertido en un embudo muy complicado para Costa Rica. En ese entendido, creo que estos retos son un capítulo de verdad importante en la próxima campaña electoral y me parece que podrían hacerle un gran avance al país si se toma con seriedad y si se toma con la importancia que tiene.
De manera que, pues yo puedo decir que uno de los temas en los que se avanzó muy poco en esta legislatura es este, y es lamentable. Realmente creo que podemos todavía, nos queda, si bien es cierto, ya vamos a entrar en modo campaña el otro año, todavía queda un espacio para que podamos discutir y avanzar en algunas iniciativas que podrían pues relajar y acomodar un tema en el tema tarifas. Perfecto, don José. Pero ya es hora de que pensemos de qué es más importante, el consumidor que dice, Así ¿OK? es. Y después tenemos que pensar en eficiencia. Aquí no es servicio al costo, a cualquier costo. Es ese costo económico eficiente para dar un servicio. En el momento que nos metamos en escasez, las tarifas en serio van a bajar, no porque un iluminado de la SEP se le ocurra bajarlas, sino porque eso es lo que dicta el mercado. Entonces, o hacemos algo o vamos a seguir con tarifas altas y yo no veo que vaya a bajar mucho. Digamos, ahora posiblemente por campañas van a bajar, no sé, o porque alguien amaneció inspirado un día en la receta, pero si las bajan solamente por bajarlas, el ICE va a tener problemas. Entonces, no solamente es que el ICE tenga problemas, es como se arregla todo. Me gustó la idea de don Pablo de que hay que hacer algo con los activos ineficientes, hay que hacer aperturas. Eso me gusta mucho, comulgo con eso. Perfecto. Perfecto, don José, muchas gracias y muy buena también la interacción. Don Carlos, un cierre, lo dejo para que termine con este conversatorio. Como les digo, los voy a volver a invitar, es un tema importante, hay que ponerlo en la agenda y también si no lo conversamos, si no lo ponemos en la mesa, pues el gobierno todavía se empodera más en no conversar de estos temas que creo que son importantes para el consumidor, como lo dijo muy bien don José. Don Carlos. Sí, no, muchísimas gracias. En Costa Rica estamos hablando de tasas de desempleo arriba del 22, 20, hasta el 26%. Hemos llegado en estos meses y yo siento que hay que trabajar fuertemente para tener un entorno de negocios, un entorno, un clima de inversión que permita efectivamente que haya confianza de los empresarios y de los emprendedores de iniciar nuevos negocios, de invertir más en los negocios existentes, de buscar oportunidades afuera también en exportación, pero para que esas cosas, digamos, se den, surjan, tenemos que mejorar el clima de negocios. Nos preocupa en la Cámara muchas cosas que a veces salen en la Asamblea Legislativa, muchos proyectos que vienen a digámoslo así, generar problemas en esa confianza porque vienen más bien a ponerle más trabas, a complicar más los trámites, a incorporar riesgos a las inversiones, como es, por ejemplo, ahora se discute un acuerdo de Escazú ahí que viene a ponerle más complicación, digamos, a una nueva inversión, a un nuevo proyecto. Hay Y que chivarla. entonces, sí, ojalá, esa es la tarea de ustedes, los que están ahí en la asamblea. Muchas gracias a don Heriberto, Pablo Heriberto, por participar y mencionarlo. Entonces, más bien necesitamos que iniciativas que vienen a facilitar estas cosas, facilitar las nuevas inversiones, la apertura de nuevos negocios, se den. Y en esa línea, en el tema de energía, tenemos ese reto de garantizar tarifas eléctricas y de combustibles competitivas. Entonces, en la Cámara de Industrias, pues estaremos firmes y estudiosos de cómo podemos avanzar en ese tema. Y pues agradecemos a la República que abrió este espacio para compartir un poquito. Hace días que no hablábamos de estas medidas. Creo que la pandemia y el día a día pues lo va consumiendo y definitivamente hay que retomar este tema y me parece pues que es un momento propicio para empezar pues a generar masa crítica y hacer conciencia de que es necesario hacer estos cambios para mejorar ese clima de negocios, atraer más inversiones, abrirle puertas a los emprendedores y que el país pues se pueda
ir recuperando poco a poco después, pues, de esta pandemia que nos ha afectado. Perfecto, muchas gracias, don Carlos. Realmente agradecerle a los tres por el espacio, por las informaciones. Sin duda que el papel que puede generar el mercado eléctrico en Costa Rica es bastante llamativo porque tiene un sinnúmero de acciones que se pueden generar ecosistémicamente hablando para a favorecer la reactivación económica. Los voy a seguir invitando, realmente, como dice don Carlos, como ya lo dijo don José y también lo dijo don Pablo Heriberto, esto es un tema que hay que seguir, hay que ponerlo en la mesa, hay que discutirlo, es un tema que hay que dejar esa idea de que nada más hay que velar por el tema ambiental como tal, como si la parte energética no pudiera velar también por esto. Pero bueno, son situaciones que se pueden ir dando, se los agradezco mucho, espero que tengan un buen día. Para más información, siga en larepublica.net. Nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Que estén muy bien. Buenas tardes.